qué va a pasar con las casas de Celedón, ¿no es cierto? Que ahora van a estar, ya no van a estar exentas de tributos, sino que van a tener que pagar impuestos. Y por lo tanto, aclárenos la película, ¿qué va a pasar con eso? Sí, mira, es un temazo. Yo he recibido un montón de consultas estos días de muchas personas. Les quiero aclarar algo, ¿eh? Yo soy personaje, soy un gato callejero, yo ando en la calle, ando en micro. Si no leo contexto por Instagram, me demoro un par de días, pero si me ve en la calle, páreme, pregúnteme, consúlteme lo que quiera, que yo voy a estar feliz de hablar con usted. El tipo de consultas que me ha llegado refleja dos cosas. Uno, de que yo sé que no sé. O sea, yo sé que existe el IVA complementario, pero no entiendo cómo funciona. Pero el peor caso es que yo no sé que no sé. Una persona me dijo, no tenía la menor idea que existía el beneficio tributario y los intereses. Entonces, si no tiene la menor idea, obviamente que no sabe. Eso lleva a que podamos sacar conclusiones erróneas en materia de impuestos al no conocer cómo funciona. Eso uno. Lo otro, hay que tener cuidado con las sobrereacciones, porque esto recién fue ingresado hace 24 horas al Congreso y no está claro cómo va a quedar. ¿Ah? Lo que hemos visto hasta ahora es una propuesta del gobierno de dar un par de beneficios y eliminar un par de exenciones que son bien importantes, ¿no es cierto? Pero ahora viene la discusión, es, ¿se la vamos a eliminar a todo el mundo? O sea, es lo mismo un inversionista, ¿no es cierto?, que tiene 6 propiedades, que vive a la renta, o una señora viuda que trabajó toda su vida, que complementa su renta. Es una discusión que todavía... está sí, pendiente. Que sí, hay que ser claro en esto para no meterle miedo a las personas, pero sí entender lo que está ocurriendo. ¿Les parece? Perfecto. Vamos, pues. Lo primero, ¿ustedes saben lo que es el de FL2? Es no. El decreto con fuerza de ley 2. Bien, bien, bien. Notable. Bueno, no, yo lo único que sé, doctor Bolsillo, que de repente hay casas que se están vendiendo o departamentos, construcciones nuevas que dicen DFL2. DFL2. Ya. Mira, contémosle a nuestras amigas y amigos qué es el DFL2, porque la gente en general, por lo menos por lo que me ha contado a mí, no lo tiene muy claro. Esto nace en el año 1959, cuando era presidente don Jorge Alessandri Rodríguez, alias El Paleta, para estimular la construcción de viviendas económicas para que cada chileno y chileno tuviera su casa propia. Eso es todo. Claro, nunca se dijo que esto es para los arriendos, para este tipo de cosas, sino que usted tenga su casa. Lo que se hizo, el único requisito, el principal, es que la vivienda tenga hasta 140 metros cuadrados. ¿De construcción original? De construcción, buen punto, Angelito. Los recintos útiles, la porción de las terrazas en el caso que sea departamento, y los subterráneos. No contempla los jardines, los patios, las piscinas, todo ese tipo de cosas, sino que es la construcción. No discrimina de comunas. Tú puedes tener una vivienda de 140 metros de FL2 en Vitacura y puedes tener una en la comuna más popular de Chile y tiene el mismo beneficio. No discrimina por calidad de construcción, nada. Solamente por los metros tienen que estar inscritas como DFL2. Esto es importante para las personas jóvenes que están comprando una propiedad. Le van a preguntar al momento de inscribir, ¿usted la declara como DFL2 sí o no? Y tiene que tomar esa decisión. ¿Y qué beneficio tengo para inscribir? Lo que pasa es, Angelito, que hace ya unos 8 años atrás se hizo la primera limitación de los beneficios tributarios del DFL2 y se dijo que tú podías comprar máximo 2 propiedades de DFL2. Ya. Ahora, puede venir Francesco y Francesco dice, me voy a comprar 3 o 4 propiedades, pero yo quiero decir cuáles van a ser las que tengan el beneficio. Sí, en toda Latinoamérica. Espérese, máximo 2 propiedades de FL2, ¿para qué? Para no pagar impuestos y las arriendas. Para tener los beneficios que ya te voy a explicar. Ya. ¿Ah? Y lo otro, que tiene que ser nueva o primera transferencia. Es decir, si Angelito compró su casa, es de FL2 y me la vende a mí, yo pierdo la gran mayoría de los beneficios del FL2. Veamos cuáles son. Mira. Tiene varios, ¿eh? Y son repotentes. Nos hizo más complicado el escenario, pero... Chuta. Mira. Está bueno entenderlo. Vamos. Mira. El DFL2, y señora, señor, tome nota de esto, porque probablemente en el banco no se lo van a explicar, porque no es el rol de ellos, el abogado que le hace la escritura no se lo va a explicar, y hay beneficios que son súper potentes. Si viene Angelito y compra su casa DFL2 con un crédito hipotecario, el impuesto para los no DFL2 es el 0,8% del monto del crédito, ¿ya? O sea, Angelito pide 2.000 UF de crédito, el 0,8% son 16 UF, le va a costar 500 lucas el impuesto. Con el DFL2 tú pagas el 0,2%, no el 0,8%. O sea, Angelito va a pagar 125 lucas de impuesto. Nadie me explicó eso. Mi casa cumplía con todos los requisitos y yo no está inscrita como DFL2. ¿Sí? O a lo mejor sí, no te has dado cuenta. Sí.
decir. No, no sé. A lo mejor puede pasar que uno no se haya dado cuenta. Puede pasar. Doctor, para que no asuste nada, normalmente esto es por defecto. Lo que pasa es que uno no entiende que esto está pasando, pero la máquina funciona. Claro, ¿no? Pues. Lo que pasa es que, ojo con esto, las personas que compran propiedades y que quieren los beneficios del DFL2, en la escritura tiene que quedar indicado. ¿Viste? Por eso es importante que usted lea la escritura del crédito hipotecario que está firmando. Porque yo podría venir, ¿no es cierto? Obviamente ya un inversionista que compra dos o tres departamentos, solamente dos van a quedar acogidos a esto y yo tengo que elegir cuál es. ¿Ah? Entonces siempre en la escritura se indica, ¿está acogido bajo el beneficio del DFL2? Sí o no, y esa responsabilidad del comprador. Cuando yo compro, mira, cuando uno pide un crédito hipotecario, los gastos más altos son el impuesto y el conservador. El conservador te cobra 400, 500, 600 lucas, depende del monto. Mira, para la primera compra te sale la mitad de precio. Lo otro que el impuesto a la herencia no corre para las propiedades del DFL2. Y por eso que hubo tanto uso el DFL2. Ya. Venía Mirna Schindler, que es una persona millonaria, ¿no es cierto? Claro, y decía, mira, por supuesto que sí. Pues. Yo tengo 1.000 millones de pesos. Y si yo le voy a dejar esto... ¿1.000 millones, Mirna? 1.000 millones. Doctor Bolsillo, ¿dónde le firmo? ¿Dónde? Ya. ¿Dónde? 2.000 millones. Dígame. Mirna va a quedar sujeta al impuesto a los más ricos. Vamos, tiene vamos. 5 millones de dólares. Y Mirna dice, ¿sabéis qué más? Esta cuestión me va a aplicar el impuesto a la herencia. Voy a perder el 30% de impuesto a la herencia por esta plata que tanto me costó construir. Me compro DFL2. Pues, claro, y me compro pues 50 propiedades de DFL2 porque no están sujetas a esto. Estas son las razones por las cuales se usó. Perfecto. Este es el tema en discusión. Los arriendos generados por las propiedades acogidas a DFL2, en este caso con la nueva disposición, hasta ahora son dos, no constituyen renta. ¿No? Hasta dos propiedades. No constituyen rentas, porque la verdad que técnicamente es un ingreso. Yo puedo dar boleta, ¿no es cierto?, mi liquidación de sueldo y recibo ingresos por arriendo. Claro. Ese es un ingreso común y corriente, pero el DFL2 no lo tenía. Esto es lo que está en discusión ahora. Ya. 50% rebaja las contribuciones. Ahora. Sí. Eso se mantiene, ¿eh? Eso se mantiene. Si tu propiedad tiene entre 100 y 140 metros es por 10 años, si tiene entre 70 y 100 es por 15 años y las propiedades menores de 70 metros 20. Es por sí, 20. Es que eso de los años, no entendí eso último. ¿Qué es? Depende de los metrajes. ¿Pero qué significa 10 años, 15 años, 20 años? Y la rebaja de contribuciones. Ah, la rebaja. Es que está vinculado. La vas a tener durante 10 años si es que tu propiedad tiene esos metrajes. Ojo que eso no cambia con la reforma. No, no cambia. Lo mantiene. Ya, pero lo que va a seguir a cambiar, y eso es lo que está generando algunas dudas para muchas personas que compran su vivienda para poder compensar las bajas pensiones. Entonces muchas personas hacen, las que pueden, por supuesto, ¿no? Compran su departamentito, ¿no es cierto? Y después lo arriendan y con eso compensan su pensión. O sea, juntan un arriendo con otro arriendo y con eso dicen, ya tengo un vivir un poquito más holgado. Pero hoy día esa exención para dos propiedades de 140 metros cuadrados se terminaría según esta reforma. Se terminaría. Espérese, deténgase ahí porque necesitamos tomar contacto con Marilyn Pérez porque hay preguntas para usted, pues, doctor Bolsillo. ¿No, sea, no es así, Marilyn? Justamente, estoy en la comuna de Puente Alto con Cristian, quien está escuchando atentamente lo que está diciendo el doctor Bolsillo y con respecto a eso tiene una pregunta sobre el arriendo. Buen día, Cristian. Buenos días, doctor Bolsillo, buenos días. Mire, tengo una consulta. Resulta que cuando uno arrienda una propiedad, es libre de declarar esa entrada o no. ¿Cómo el gobierno, de alguna manera, que dijo que iba a ser más acucioso, tendría la factibilidad de detectar las personas que no declaran esa ganancia? Porque resulta que los arrendatarios ahora podrían rebajar impuestos. ¿Y cómo lo va a hacer si la persona que arrienda no declara? Hola Cristian, hola Marilyn. Súper buena tu pregunta, Cristian, y me gustaría aprovechar de ocupar un ejemplo, si me lo permiten, para responderle a Cristian y aclarar el tema de la exención tributaria y cómo impactan los impuestos. ¿Les parece? Vamos. Miren, voy a ocupar de niño símbolo a Angelito, a Ángeles y a Francesco. ¿Ya? Tremendo. La mina no, porque dijimos que era millonaria. Sí, pues. Suponte yo que lo miro desde el Olimpo. Mire, recuerda lo siguiente. Francesco gana 1.000.000 de pesos. Ya. Ángeles gana 1.000.000 de pesos. Ya. Ah, lo mismo. Y Francesco gana 1.000.000 de pesos. Ya. Y con ya esto, amigas y amigos, les va a quedar súper claro cómo funcionan los impuestos. Ya, ya. Ángeles. Ganamos lo mismo antes. Fíjate, y Francesco va a pagar un impuesto. Si ustedes recuerdan, los primeros 780 mil pesos estaban exentos. Exento. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Entonces va a pagar impuestos solamente sobre los 220 mil pesos de diferencia, que es el 4%, 8.800 pesos paga Francesco. Ese es su impuesto, por ganar un millón. Angelito va a pagar los mismos 8.800. Pero resulta que Francesco tiene un departamento.
es dueño de un departamento y se lo arrienda a Ángeles en 400 mil pesos. Ya. Con esto vamos a explicar toda esta cuestión con un solo ejemplo. ¿Cuál va a ser el nuevo ingreso de Francesco? ¿Cuántos metros cuadrados? Porque cuatro baratos. Lo que sea. 1.400.000. Ese es el nuevo ingreso de Francesco Gazzella según esta nueva normativa. Claro. Lo que nos dice Cristian... Pero está en el cuadro de Ángel. Perdón. Ángel le arrienda mejor a Francesco. Ángel le arrienda a Francesco. No, arréglelo porque si no se entiende nada. Ya, bueno, cambiémoslo. Démosle el gusto. Ya, porque si no... Francesco... Eso, ahí sí. Francesco le arrienda a... Que para sus jóvenes años tiene muchos ingresos. Yo soy propietario, pues yo soy propietario. Propietario, claro, pues imagínate. Sigo. Digamos. Ya. Para no perderme. Francesco le arrienda entonces 400 mil pesos y lo que dice Cristian es súper importante. Si Francesco se está haciendo el vivo, no declara el arriendo por ninguna parte. Claro. Si es que no es de FL2, Francesco no tiene por qué declararlo porque está exento todavía. Todavía. ¿Okay? Exacto. Por lo tanto, Francesco, con la nueva norma, en vez de pagar 8 mil pesos de impuestos, va a tener que pagar el 4%, ¿se acuerdan el tramo? ¿Ya? El 4% sobre estos 400 mil adicionales. Eso le va a costar 16 mil pesos, por lo tanto el nuevo impuesto, que es el 4% de los 400 mil del arriendo, por lo tanto Francesco va a pagar de impuestos 24 mil pesos al mes en vez de 8.800. Es el impacto para Francesco. ¿Estamos claros? Sí. Sí. O sea, del... Claro. Lo que pasa es que sería bueno que viéramos los tramos, porque si no se hace más difícil entender. Es que, ¿no tenemos una gráfica con los tramos? Yo le había... Espérese, que yo quiero preguntarle lo mismo que le preguntó Cristian, pues. Sí, pues es que estaba tratando de contestarlo. Va para allá, pues, va para allá. Ah, va para allá. Estaba tratando de contestarlo. Explicando qué pasa con la persona que es propietaria. No quiero mostrar el cuadro con los tramos porque es tremendamente grande. Lo que quiero recordarle es lo siguiente. Solamente lo siguiente para que me siga con el ejemplo. De 0 a 780 mil pesos, eso usted paga 0% de impuestos. Cero impuestos. Cero. De 780 mil a 1.800.000 aproximadamente, paga el 4% de impuestos y así suma y sigue y ya, va aumentando. Es que eso está bueno, ya. Entonces, considerando eso, como Francesco gana 1.000.000, los primeros 780 no paga impuestos, claro, pero los 220 restantes paga el 4%, claro. 8.800. ¿Qué pasó con Francesco? Ahora su ingreso es 1.400.000. Esos 400 mil pesos adicionales por el 4% son 16 mil pesos. 4 por 4, 16, más los 8 mil que pagaba por el millón, paga 24 mil pesos. Perfecto, ahora sí. Eso pasa con Francesco. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué pasa con Ángeles? Sí, exacto. Ángeles dice, bueno, como dice Cristian, la nueva ley me permite a mí rebajar los gastos de arriendo hasta 450 mil pesos. Ángeles va a decir, yo rebajo estos 400 mil pesos porque tengo el beneficio. Y por lo tanto, mi base imponible sobre la cual me van a calcular los impuestos ya no es 1.000.000, sino que es de 600.000 pesos. O sea, no pago. Quedo exenta, entonces ya no pago 8.800, sino que no pago nada. Exactamente. Entonces, Ángeles, que pagaba 8.800 pesos de impuestos, ahora no va a pagar nada. Y para responderte, Cristian, ¿cómo impuesto interno va a pillar al señor Gazzella? Aunque él no declare nada, la señorita Ángeles va a llevar a impuesto interno el contrato de arriendo e impuesto interno. Va a tener en la mira a Francesco. Pero aquí pasan situaciones que se tienen que resolver. ¿Por qué? Fíjense el problema siguiente. Esto se va a acreditar con los contratos de arriendo. Sí, pero supongamos que Ángeles no paga la renta. ¿Cómo no paga? No paga porque tuvo problema económico y no pagó 4 meses. ¿Ya? No pagó el arriendo, que eso ocurre en Chile. ¿Ya? ¿Va a seguir pidiendo la rebaja? ¿Cómo lo va a hacer impuesto interno? Por otro lado, a Francesco le van a estar cobrando el impuesto y Francesco va a decir, bueno, pero si a mí no me han pagado el arriendo. Oiga, entonces, qué complicado ese tema. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo usted? ¿Que va a ser difícil fiscalizar esto? Mira, hay un tema con la fiscalización que es compleja, porque no basta con llevar los contratos de arriendo, sino que impuesto interno tendría que saber si los contratos, si los arriendos mensuales se están pagando efectivamente. Porque oiga, y hemos visto acá en nuestro programa cantidad de personas que se quedan instaladas y no pagan nunca más el arriendo. A ver, Marilín, no sé si a Cristian le habrá quedado claro, ¿no? Doctor Bolsillo. Sí, me queda claro. El problema es que si Francesco no declara esa situación, como ha pasado en muchas circunstancias, podría Ángeles declarar que sí está pagando hasta 450 mil pesos de arriendo para rebajar su impuesto, pero Francesco entraría en complicación de trato con Ángeles por haber dicho eso. De alguna manera, y puede
no sé, contravenir el contrato y decir, sabes que no te lo renuevo el próximo año, si es anual renovable no te lo renuevo, si es mensual renovable no te lo renuevo, y de alguna manera Ángeles entra en problemas por hacer su rebaja, porque Francesco no lo declaró. Eso, mira, fíjate que es súper buen punto ese, uno no sabe cómo van a reaccionar las personas. Es el problema que tenemos real. Claro, Ángel, ahora, Ángel lo único que está haciendo nomás es efectivamente cumplir con la ley, y eso se lo va a tener que informar al arrendador. Ahora, si el arrendador le pide el departamento a Ángeles y me lo arrienda a mí, yo voy a hacer lo mismo que a Ángeles. Mira, yo no puedo especular cómo se van a comportar las personas, pero se van a dar situaciones. Francesco le podría decir a Ángeles, te subo el arriendo. Pero tengo una pregunta, doctor Bolsillo, también Cristian. La pregunta es la siguiente, que quiero entender la lógica de que para personas que tienen dos departamentos o dos, digamos, dos casas, ¿no?, de menos de 140 metros cuadrados, le hace DFL2, que hasta ahora no tenían que pagar impuestos, ¿por qué se va a instalar esta idea de que sí tienen que pagar impuestos estas personas que tienen máximo dos casas? Vale. Eso quiero entender, porque quiero saber si lo que está calculando el gobierno en su propuesta es que de ahí va a salir cuánta plata, cuánto es lo que calcula para efectos de conseguir que esta reforma sea efectiva y eficiente. Quiero entender eso, doctor Bolsillo. Mira, ¿qué cree usted? Te voy a dar, ojo con lo de las dos casas. ¿Se entendió lo que dije? Sí, se entendió súper claro. Francesco me mira como sí, que no se entendió. Se entendió súper claro, pero importante. ¿Se entendió o no se entendió? Hasta ahora las personas que tenían dos casas que arrendaban no pagaban menos de 140 metros cuadrados, no pagaban impuestos. Las personas, los dueños de estas casas que arrendaban, los arrendadores, ahora van a pagar, ya sea por una o por dos, ¿no es cierto, doctor Bolsillo? ¿Por qué? A ver, aclaremos lo siguiente para no confundirnos. Lo de las dos casas es una norma que es relativamente reciente en los últimos 8 años. Hay un montón de gente que se rige por la norma anterior que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Por eso se limitó a máximo 2 para los beneficios del año 2014. Así que no es solamente a las personas que tienen 2. A ver, el espíritu original de esto... Espérame, ¿qué está diciendo algo, Cristian? ¿Cristian? Ahora, el gobierno, por ejemplo, a través de... Sí, lo que pasa es que Cristian está escuchando atentamente, sabe mucho de la situación y también quiere tener un aporte porque además tenía otra pregunta, ¿no, Cristian? Ahora, los propietarios que de alguna manera en el conservador de bienes raíces aparecen con propiedades que deberían, o sea, pagar tributo. De alguna manera son informaciones que ellos tienen y las pueden cruzar con impuestos internos, de tal manera de que Ángeles no tuviera el problema de denunciar, sino que el Estado, de alguna manera, trae sus organismos fiscales y las intendencias respectivas dijeran, sí, este caballero tiene departamentos más de los y tiene que pagar obviamente declarar que gana esa ganancia para que Ángeles no tenga el problema de rebajar su impuesto. Es decir, tiene que haber organismos fiscalizadores y reguladores para que no entren en controversia los que están en contrato. Claro, como tú dices, para que no entre en controversia Ángeles con Francesco, porque si no... Sí. Vamos a terminar todos peleados. Sí, claro. Ahora, bueno, yo creo que es interesante el punto, pero esa es una materia que vamos a tener que abordar en la medida que esté más clara la película, cómo se anormaría. ¿Usted era ir a hacer esta presentación a la comisión de la Cámara de Diputados para que les quede claro que tiene que ir con Cristian? ¿Tiene que ir con Cristian también? Como que va agregando puntitos en esta conversación. Yo le mando a decir al diputado Durán que encantado acepto la invitación cuando quiera que vaya, así que para que recoja el paño. Le quiero responder a Mirna Schindler. Sí, ya. Mira, se supone que de aquí... Para que el programa de transformaciones sociales del presidente Boric se pueda desarrollar, se tiene que recaudar, no este año ni el próximo, sino durante 4 años, hasta 12.000 millones de dólares. Lo que deja de percibir el Estado, más que el gobierno, todos los años, Mirna, por no cobrar impuestos por el DFL2, son 354 millones de dólares. Ah, es decir, una cantidad importante. Es plata, todos los años. Es decir, es aproximadamente el 5% de esto. La gran recaudación que va a hacer el gobierno con esto no va a ser tanto por dónde va a ir, fundamentalmente por el impuesto a la renta, lo que venga por las empresas con todos estos cambios que hay, y también algunos cambios del impuesto, por ejemplo, los tramos de las rentas más altas. Esto es harta plata, ilusión, pero no es lo que hace la recaudación más importante. Ilusión, evasión también, hacia la era mucha plata. Ahora, déjenme también la otra pregunta que hizo Mirna, es, ¿cuál era el espíritu de todo esto? El espíritu era que el DFL2 diera una solución a que la persona tuviera una vivienda. Si la persona tiene solucionada su vivienda y tiene 4 departamentos más, digamos, por las razones que fuera, bueno, esos 4 departamentos más, aparte de la casa propia, si generan ingresos, constituyen renta por como cualquier otro ingreso producto del trabajo. Sí. El punto está, y en esto, como les digo, hay un montón de personas que no han pagado nunca impuestos y que debieran pagarlo. En mi opinión personal, también se debe considerar especialmente a las personas mayores que no pudieron ahorrar
en la FP y que pudieron comprar su propiedad años atrás cuando todavía eran relativamente baratas. Te fíjate, hace 15 años atrás que podías comprarla y se compraron su segundo departamentito y obtienen ingreso, digamos. Ya tú dices, ¿lo vamos a grabar con impuestos? ¿No lo vamos a grabar con impuestos? Es un tema a discutir. Pero ojo que recordemos que la gran mayoría de las chilenas y chilenos tiene bajos ingresos. Creo que hay una pregunta que nos mandaron por antes, doctor Bolsillo, queremos agradecerle a Marilín y agradecerle a Cristian también esta conversación y su pregunta, porque nos ha servido también, ¿no?, para ampliar esta conversación. Así que muchísimas gracias a ambos. Gracias. ¡Ay! La cortaron justo, pero gracias, iba a decirle a Marilyn y Cristian se iba a despedir también. Así que besos para ustedes. Nos han llegado varias preguntas, tal como usted señala, doctor Bolsillo, el +569-5148-1313, así que pasamos a revisarla de inmediato. Francesco Gazzella dice así. Buenos días, soy Ingrid y mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa si tengo un departamento con crédito hipotecario vigente, pero el arriendo me alcanza justo para cubrir ese dividendo? ¿Tendré que pagar impuestos? Muy buena pregunta, como diría el doctor Ugarte. Mira, hola Ingrid, a ver, si uno tiene, claro, efectivamente, solamente el calzado, el hipotecario con el dividendo y no lo alcanza, aquí nos falta la siguiente información. Lo primero es, ¿cuál es el ingreso de Ingrid? Suponte que Ingrid no tiene ingresos y suponte que el dividendo le sale 500.000 pesos mensuales, recibe alguna, no tiene ingresos formales ante impuestos internos, como recibe menos de 780.000 pesos no va a tener que pagar nada. El punto está que si Ingrid tiene, por ejemplo, un sueldo de 500.000 pesos, recibe un arriendo de 500.000 pesos, tiene 1.000.000 de pesos, más encima ese arriendo no le alcanza a pagar el dividendo, o sea, tiene que poner plata. Según esta norma, ahora Ingrid ya no va a ganar 500.000, va a ganar 1.000.000 y va a tener que pagar los mismos 8.000 pesos de impuestos que decía Francesco. Otra cosa, Ingrid, y para quienes nos están escuchando, aquellas personas que tienen crédito hipotecario, recuerden que pueden rebajar los intereses del crédito hipotecario de su base imponible y el banco les tiene que entregar una liquidación. Perdón, ¿lo puedes repetir eso último? Mira, tú pides un crédito hipotecario, Mirna. ¿Ya? Y en el banco te van a preguntar, ¿se acoge al beneficio tributario de los dividendos? Ojo, mucha gente cree que es automático y no es automática, es decisión de usted. No le creo. Me acojo al beneficio tributario, porque hay contribuyentes que tienen otros beneficios y dicen, mira, no me conviene este, tomo otro, que son personas más complejas, por así decirlo. Entonces, si tú pagas dividendo durante años, imagínate que Ingrid pagaba durante el año 500.000 pesos de dividendo. En el año paga 6.000.000 de pesos. Claro. ¿Ah? Pero ese es el dividendo. Pero de los 500.000 pesos, 200.000 son intereses. En 12 meses son 2.000.004. Yo tomo esos 2.000.004 y los rebajo de mis ingresos anuales solamente para efectos de que impuesto interno me recalcule el impuesto global complementario. Entonces, por eso mucha gente también le llega devolución porque tienen este beneficio. Entonces, infórmese de eso porque la nueva reforma tributaria lo que dice es que Mirna, que ya sabemos que es millonaria, tiene 10 créditos hipotecarios con 10 propiedades, rebaja todos los intereses que puede. Solamente ahora va a poder rebajar uno. Ya, una consulta para contestarle justamente a la... ¿cómo se llamaba? Ingrid. Televidenta, Ingrid. Es que quiero entender lo siguiente. Usted dijo que no es automático, no es por defecto, como diría Francesco. Si uno pide un crédito hipotecario, ya lo está pagando, el caso de Ingrid, y ella no está acogida a este beneficio tributario, ¿tiene que pedirle al banco especialmente? Eso se solicita en el momento en que se firma la escritura y se pide el crédito hipotecario. ¿Y si no lo hizo? No lo hizo. ¿Lo perdió? Lo perdió. No lo acoges, pero es que tú te acoges a los beneficios. Bueno, para eso... ¿Pero cómo? Ay, pero espérate, para eso es mi rol en este programa, de entregar herramientas de educación financiera para que usted pueda tomar buenas decisiones, esté mejor informado, y cuando uno vaya a firmar un crédito hipotecario, le van a entregar una cartilla y tiene que pedir que le expliquen todo, leer todo. Pero eso no viene por defecto, esa es la pregunta. No, pero es que es un beneficio al cual tú... No, a ver, supongamos que yo soy un médico y tengo una sociedad profesional y tengo todo, y tú por defecto me impones ese beneficio y eso me genera un perjuicio tributario porque yo tengo otros beneficios u otros ingresos. Yo decido como contribuyente. Ok, tenemos más preguntas, doctor Bolsillo. Francesco. Otra pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que hemos comprado propiedades con endeudamiento hipotecario?
El ingreso por arriendo se va casi en su totalidad al pago del dividendo. ¿Qué pasará en ese caso? Bueno, la misma pregunta, ¿no? Es muy similar a la... ¿Sabe por qué se está haciendo harto esa pregunta, doctor? Porque hay personas que creen que con esto uno va a pagar impuestos por tener un departamento. Y no, pues simplemente porque se te suma el ingreso. Mira, eso no ha quedado tan claro. Es que tiene una pregunta. ¿Podemos volver a la anterior, por favor? Fíjate que tiene una pregunta implícita. Cuando esta persona lo que me está diciendo es que el ingreso de arriendo se va a pagar al dividendo, yo lo que puedo concluir es que no es la vivienda donde él vive, sino que es un rentista. Entonces él dice, yo me compré un departamento, me compré dos, y con el arriendo pago el dividendo, y una vez que termine de pagar el crédito hipotecario, vivo de mi renta, claro, que es lo que hace mucha gente. Lo que te está diciendo la norma es, usted puede comprar al contado con crédito hipotecario, eso es asunto suyo. Si compró con hipotecario, usted va a tener el beneficio de la rebaja de los intereses. Pero efectivamente, el ingreso por arriendo ahora, como está la norma, se te va a sumar a los ingresos que tiene impuestos internos y se te va a recalcular con la nueva tasa. Hay unos casos con unos números, no sé si los podemos ver, que son preguntas... Entiendo que teníamos una pregunta más. Espéreme, ahí lo podemos explicar con números. Ahí. Buen día. ¿Qué pasa con los arriendos comerciales? Soy jubilada y tengo dos locales pequeñitos para mejorar mi jubilación. Gracias. Excelente las explicaciones del doctor Morcillo. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Mira, con los arriendos comerciales pasa lo siguiente. Y esto présteme atención, por favor. Si yo le arriendo mi casa a Francesco, de persona a persona, queda entre nosotros. Pero si yo tengo un local comercial y se lo arriendo a Francesco, que tiene contabilidad, Francesco va a rebajar ese gasto porque va a querer reducir su impuesto. Y por lo tanto, Francesco, volvemos al caso que hablamos con Cristian, va a ingresar en su contabilidad el arriendo e impuesto interno. Al tiro me va a notificar a mí, señor Guzmán, usted está arrendando una propiedad y tiene que pagar impuestos, porque es el impuesto por arriendo de bienes comerciales. Así que nuestra amiga ya debiera estar pagando impuestos por eso si lo está arrendando a un comercio. Entonces ahí hay un caso distinto, corren otras reglas. Claro, porque tú vas a querer rebajar los gastos, entonces tú lo vas a avisar impuesto interno. Y yo no voy a reclamar, por eso que lo que decía Cristian no necesariamente es tan así, en cuanto a que yo tengo que pagar impuestos porque estoy arrendando un local comercial que lo ocupas tú y tú vas a querer rebajar los impuestos. Tenemos más preguntas, doctor Bolsillo. Esta está buena. Mira, estas preguntas llegaron y es re importante para ver la situación. Imagínate de esta señora que vive en la Florida. Ya. ¿Qué tiene? Una pensión de sobrevivencia que era del marido, de 200 mil pesos. Tiene una pensión propia de 130 mil pesos. Imagínate la pensión mediana en Chile, aquí importa la mediana, no la media, es de 256 mil pesos. Y es más baja para las mujeres. Y logró obtener la PGU. Entonces, los ingresos de esta señora son de 200 más 130, 330 más 185, 515, más el arriendo, 765 mil pesos al mes. Eso es lo que recibe esta señora, claro, por estos cuatro componentes. La pregunta es, ella tiene una casa que arrienda y le llegan 250 euros, para entender el punto. Esto es súper importante porque si ustedes recuerdan, el 75% de las chilenas y chilenos tiene ingresos, no paga impuestos porque está exento de impuestos. Entonces mucha gente está preocupada, pero muchas de esas personas es probable que no tengan que pagar ningún tipo de impuesto. Ahora, el mensaje para el ministro Marcel es, ojalá que hagamos bien los cálculos, las estimaciones, a quién va a afectar, a quién no, para que la medida no sea peor que la enfermedad. Esta señora recibe 200, más 130, más 185, más 250. Total, 765. Pero como yo les decía, entre 0 y 780 mil pesos está exenta de impuestos. Ella no va a tener que pagar impuestos por esta renta. Sigue sin pagar impuestos. Sigue sin pagar impuestos. Perfecto. Lo que pasa es que, insisto, doctor, que hay que explicar una cuestión que usted lo va a saber decir. No es que porque tú tengas un departamento de FL2 vas a pagar impuestos, porque es el titular. Exacto. Ahora pagan impuestos. No, no es eso. Es que ese monto ahora es ingreso. Y tú por tus ingresos, cuando los declaras, puede o no que pagues impuestos. La gran mayoría no paga. Pero es eso, se convierten en ingresos que pueden ser percibidos por impuestos. O como lo dijo el ministro Grau, el ministro de Economía, dijo que si usted tenía dos departamentos y por cada uno recibía 500 mil pesos, le hace 1 millón en total, lo que usted iba a pagar efectivamente era de 8 mil, o sea, es un impuesto de 8 mil pesos, pero eso está en relación a cuántos otros ingresos recibe la persona. Exactamente. Esa es la cuestión, porque si usted recibe pocos ingresos y con este milloncito se hace un total, a lo mejor efectivamente son 8 mil, pero si usted recibe más, la cosa va subiendo porque depende de los tramos. Tenemos más preguntas, doctor Bolsillo. Déjeme decir algo con respecto a lo que acaba de comentar Francesco,
que me parece súper importante. Yo comparto eso. No es que todo el mundo vaya a pagar impuestos, sino que simplemente tu ingreso. Se eliminó una exención tributaria en que tú no los declarabas y ahora los vas a tener que declarar. Yo Exacto. le invito a usted y a usted, señor, que para que avancemos en el aprendizaje de esto, haga el ejercicio, haga el cuadrito como el de la señora anterior y decir, mira, ¿cuántos son mis ingresos? ¿Cuánto recibo de arriendo? ¿Cuánto me descuentan de impuestos? ¿Y qué es lo que me podría pasar? Yo creo que es bueno que hagamos estos ejercicios. Mira, ahí tiene otro caso. Y mándame su pregunta. Mira, otro caso. Don Luis, que vive en La Reina, fíjense lo siguiente. Don Luis está bien parado, don Luis. Tiene 950 de pensión. ¿Ya? Y resulta que para impuestos internos él solamente tiene ingresos por 950 mil pesos. ¿Cuánto Exacto. paga don Luis? Don Luis, por los primeros Poquito. 780 mil pesos, no paga nada. Claro, cero. Cero. Por lo tanto, paga el 4% de los 170 mil pesos que permiten llegar a los 950. El 4% de eso es 6.800 pesos. Ya. Para que sepan, las pensiones pagan impuestos de global complementario. Eso es. Con la reforma eventual que no está aprobada, por favor que tengamos bien claro esto, los ingresos de don Luis cambian porque aumentan, ¿no es cierto?, en dos arriendos que suman 1 millón de pesos. Entonces, tenemos que de impuestos va a pagar los 6.800 pesos por los 950 mil, pero hay que sumarle el impuesto del 1 millón de pesos. Que aquí se mezcla con los dos tramos, pero voy a ocupar solamente, vamos a ejemplo, por el 4% va a pagar por los arriendos 40 mil pesos de impuesto. El nuevo impuesto de don Luis va a ser 46.800 pesos. Ya. 40 lucas al mes, 480 lucas al año, se le fue uno de los arriendos en pago de impuestos. Súper buen caso, porque hay muchas personas que reflexionan que por esto los arriendos debieran subir. ¿Debiera don Luis subir su arriendo para mejorar su situación o no? Si va a pagar 450 mil al año, como dice usted. Mira, nuevamente, aquí hay dos temas. Yo estaba escuchando lo que dijo el ministro Carlos Montes y lo que ha dicho Nicolás Grau, que dan algunos argumentos técnicos. Finalmente uno no sabe cómo se van a comportar o no las personas y podríamos especular en eso. Porque uno decir, oye, ¿por qué me va a traspasar a mí un problema de impuesto que es tuyo, digamos? Bueno, porque es parte del precio. Bueno, pero veamos lo siguiente. Supongamos que viene don Luis y me sube el arriendo. Y yo, Alejandro Bombán, o Doctor Bolsillo, alias, le pago los 550 mil pesos. Yo voy a agarrar mi contrato de arriendo y lo voy a llevar, porque estoy pagando 550 mil pesos, a impuestos internos y voy a decir, me quiero acoger a la franquicia. En una de esas, ¿no es cierto?, la baja, dependiendo de mi estructura de ingresos e impuestos, te mejora la situación. Me va a compensar, no me va a compensar, etcétera, etcétera. Pero don Luis debería tener en consideración lo siguiente. Si no me sube el arriendo a mí, yo voy a ser un arrendatario mucho más leal porque me voy a quedar todo el tiempo que pueda por usted mientras ahorre para mi casa, porque mientras yo le arriendo a usted voy a tener un beneficio tributario. Mm. ¿Cómo se va a comportar la gente? No lo sabemos. Hay esta especulación. Pero agreguemos un solo dato que es importante, que para las personas, lo que está diciéndose, ¿no es cierto?, en el mundo político, es que desde un sector de la oposición, por lo menos, se ha planteado que este impuesto no debiera aplicarse a las personas mayores, o lo que se llaman los adultos mayores. O sea que esas personas quedarán exentas. No me queda muy claro ahí respecto a los ingresos, porque eso también depende de los ingresos. Pero ¿por qué se plantea esto, Francesco y Alejandro, no? Básicamente porque se sabe que los arriendos, como es el caso de don Luis de la Reina, son una manera de compensar las bajas claro, pensiones. Exactamente. Y ese claro, es que eso sería regresivo y afectaría a un grupo de la población que no. Y sobre todo no la clase afectar. Media, pues. Sobre todo la famosa clase media. Solamente para aclarar un punto, que es importante lo que dice el doctor Bolsillo. No necesariamente quien arrienda va a subir ese arriendo por lo que ocurra con los impuestos. Porque como usted veía en un caso, hay personas a las cuales no les va a afectar en nada claro. Que el arriendo sea considerado ingreso. Por lo tanto, no subiría el arriendo por eso. Entonces, claro. Esta cosa hay que mirarla caso a caso y no sacar conclusiones como que se paga impuestos. Bueno, en fin. Pero, doctor Bolsillo, tenemos más preguntas. A ver, Francesco. Hola, doctor Bolsillo. ¿Qué pasará con la gente que tiene casas
y arrienda piezas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y diría que hasta controversial. Sí, no, mira, lo que pasa en eso, esos son contratos que son informales en la práctica. No existe contrato, pensando los estudiantes o muchas personas que son inmigrantes y que tienen, que reflejan buena parte también, no me refiero a los estudiantes, sino que las personas que tienen que arrendar piezas, la crisis de vivienda que tenemos en este país. Pues, o sea, faltan 650.000 casas. Y ojo, que parte de este programa de transformaciones también es a apoyar un poco eso para construir. En este gobierno se espera construir 230.000 casas y que tenemos déficit por años más. Entonces, mucha gente tiene que vivir en piezas con contratos que son absolutamente informales, que el arrendatario no quiere tener un contrato y el dueño tampoco. Así que eso, lo más probable, por la información que me da, es que son arriendos informales, pasen colados. Claro, no van a...